Buenas tardes, queridos amigos. Llegamos ya al miércoles de esta semana, como digo todos los días, enfilando al fin, valga la redundancia, del mes de abril. Un mes que más que de primavera ha sido casi, o está siendo, de verano, vamos. Ya de ir por la calle con manga corta, aunque por la noche refresca un poquito y esos cambios nos hacen estar así. Bueno, tenemos un gran artista, como anunciaba yo ayer, sin decir el nombre, un gran artista con sus manos para pintar, hacer esculturas, para todo en general y, como no, para la cocina. Entonces, creo que nos va a sorprender con algo buenísimo, dados los ingredientes que tiene delante. Él es Paco Sanguino, amigo de muchos años, y nos va a contar lo que va a hacer. Paco, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bárbara, muy bien. Me has dicho que muy liado, pero bueno, como yo sé que tú eres capaz de ir cocinando y contarme todos los proyectos que tienes, pues, sí, pues así lo vamos a hacer. Cuéntame cómo vas a ir primero, porque eres un gran chef. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Mira, vamos a hacer una fideuá, pero le vamos a agregar tinta de sepia, entonces será una fideuá negra. Y la verdad es que, bueno, la tinta ya le agrega un sabor a marisco muy especial. Y como le vamos a poner unos berberechos, que son frescos, además, que los veo que mira cómo están sacando, dando saltos. Y unos buenos langostinos, pues la verdad que va a salir una cosa magnífica. Mira, abriéndose. Magnífica. Pues, ¿y es un plato de los que son estrella tuyos? Pues sí, normalmente en casa suelo preparar al menos una vez al mes, pues suelo preparar este plato porque me lo piden. Te lo piden, ¿no? Sí. Pero además, como me decías tú, vivimos de cara al mar, por suerte. Sí. Eso es una maravilla, vivir en el mar. Sí. A mí, yo con sentarme un ratito y verlo, me recargo pilas de energía, de todo, y sobre todo comer los productos del mar, qué maravilla. Claro, es que viviendo en la costa, además, y teniendo un mercado aquí al lado maravilloso, y además que con un poquito de eso, un poquito de lo otro, se prepara un plato maravilloso y no hay que gastar mucho dinero. Aquí el problema que tenemos, ya sabes que la vitro no quiere todo, yo tengo sartenes ahí de todos los tamaños, pero solo quiere a esta. Sí. Por sí. Eso te he dicho, nos tenemos que adaptar un poco a lo que tenemos, pero seguro que todo el mundo. A ver, sí, ¿qué ingredientes tenemos, Paco? Mira, tenemos un pimiento aquí maravilloso. Un pimiento italiano con un estupendo. Excepcional. Sí. Unos tomates pera que ahora mismo son los que más sabor tienen. Sí. Y son los más, digamos, a mano para cocinar, bueno, para hacer gazpachos, porras y todo, es maravilloso, tiene un sabor exquisito. Una cebolla morada, magnífica, los ajos, para, en fin, porque en la comida mediterránea nunca debe faltar el ajo, que además es... Bueno, ahí tengo muchas cabezas, ¿eh? Sí, sí, hace falta. Aporta, más. Pues, el ingrediente mágico que es la salud. Desde luego. Decía mi padre, sí, cuando yo era pequeña, que era elixir de vida, sí, el ajo y la cebolla. El ajo es... Y el limón también. El limón también, porque el limón purifica la sangre, la oxigena, aunque es ácido, digamos, fuera de, digamos, en la, antes de tomarlo, después se produce alcalinización, ¿no? Produce oxígeno y oxigena la sangre. Por lo tanto, puedes beberte un vaso diario que... Pues eso es lo que hago yo, porque me lo enseñó desde chiquitita mi padre. Lo primero que tomábamos era un zumito de limón toda la familia. Y sigo haciéndolo. Sí, sí, sí. Así que nada. Luego tenemos... Los berberechos, unos berberechos maravillosos que están vivos. Buenísimos, qué buenos están de cualquier manera. Tiene unos langostinos maravillosos y, bueno, y un potón que le llaman, que es un calamar enorme, gigantesco, que aporta un sabor muy rico a marisco y aparte tiene como un sabor, un aroma como a limonado, ¿sabes? En sí. Pues figúrate que yo no lo había... Había oído hablar de la pota, lo mismo que el calamar, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y calamar, de la misma familia, a sepia, tal. Pero el potón no lo había... Pues es un... Además, es un marisco que cuando entra en la sartén casi se deshace. Es una cosa muy tiernecita. Qué rico, no necesita mucha cocción. No necesita mucha cocción. Entonces, bueno... Bueno, y luego tienes la tinta. La tinta, que por supuesto, como es negra, igual que el arroz y negro, la pues. Calamar. Bueno, pues, bueno, ¿cómo vas a empezar? Pues mira, voy a empezar primero, antes que nada, pasando un poco por el grifo todo esto. Eso está muy bien. Porque eso está muy bien. La limpieza ante todo, la Paco. La verdad, y así de camino, pues. Todos a los que nos gusta cocinar, sí, la limpieza. Yo no sé por qué se ha incrementado un poquito más la limpieza con el tema de la pandemia, pero cuando éramos pequeños, sí, tú recordarás que antes de sentarte a comer
o antes de ir a dormir, era, ¿te has lavado las manos ya, niño? Eso es obligatorio. Toda la vida de Dios. En mi casa era obligatorio. Pero, ¿y en la mía? ¿Te has lavado las manos casi, antes de sentarte? Casi una manía de... ¿Te vale este o quieres otro más pequeño? Sí. Antes de picar los... Dime, que te escucho. Las verduras, voy a pelar... Yo te ayudo en lo que quieras. Pelamos los langostinos porque vamos a hacer primero el preparado del fumé, ¿vale? Claro que sí. Y entonces, bueno, esto le va a dar... Los langostinos son fresquísimos, ¿eh? Sí. Esto le va a dar, junto con la tinta, pues le va a aportar bastante marisco, ¿no? Bastante es que el fumé se puede comprar hecho, pero si se puede hacer casero, mucho mejor, ¿verdad? Mejor. Casero es mejor porque ya sabemos que todo lo que viene enlatado trae conservantes y demás. Y aunque son muy ricos algunos y de buena calidad, si podemos evitar los enlatados... Mucho mejor. Mucho mejor, ¿no? Mucho más saludable. Sí. Bueno, Paco, y mientras vamos esperando los langostinos, desde que no te veo, que hace mucho que no te veo, ¿qué es lo que has estado haciendo y qué proyectos tienes? Que sé que estás muy liado. Pues el venir sí. aquí es un gran esfuerzo que yo te agradezco como buen amigo mío. Sí, porque me has pillado muy liado y ya de hecho te dije, bueno, voy a intentarlo. Pues al final apañado, ¿eh? Siempre se busca un hueco para los amigos. Eso es un amigo, totalmente de acuerdo. Cuéntame, ¿qué es lo que te hace estar tan liado? Pues mira, he estado haciendo varios proyectos que ya unos han llegado a su fin y a su puerto y se han hecho, se han realizado. Y bueno, sobre todo, bueno, haciendo para el Museo de Algeciras que me invitó a hacer un proyecto el Día Mundial del Arte. Qué ellos maravilla, siempre, ¿no? Todos los años hacen cosas porque es un día muy importante para los artistas, para los creadores en general. Claro que sí. Y bueno, eran pues una obra para después colgar las imágenes por la calle en banderolas de 3 metros por 2 en la calle. O sea, ¿que tus obras están colgadas? Bueno, lo que es la fotografía, ¿no? Ya, se manda una fotografía con mucha buena resolución y ellos después, bueno, pues yo acompañado de unos 39 artistas más hemos llenado una avenida maravillosa que está junto al edificio de Pérez Villalta, también gran artista de aquella zona. ¿Y eso cuándo ha sido? Pues eso ha sido pues el hace la semana pasada. Oh, o sea que, hace una semana. Casi hace poquito. Sí. Y la verdad es que, bueno, pues ese la zona del campo de Gibraltar y todo esto, pues se mueve mucho la cultura. Qué maravilla, ¿no? Hacen muchísimos eventos, muchos proyectos, tanto de literatura, de artes plásticas, de danza, y la verdad es que están siempre haciendo proyectos y como me quieren mucho, pues me llaman siempre para... Eso es maravilloso, porque te quieren mucho y porque lo vales. Okay. Porque tú lo vales, claro. Si no valiera no te llamaban, te lo aseguro. Bueno, de todas formas, también he estado en Madrid en una galería de arte contemporáneo de aquí bastante, digamos, bueno, pues muy relevante en el mundo ese del arte contemporáneo. Y después el mismo proyecto que se llama Yendo y Viniendo, que es una consolidación de la pintura figurativa, ¿no? Sí. Ha venido aquí a Marbella también, de Madrid, a seguir, bueno, pues dando guerra y... ¡Qué maravilla! Y tú estás metido en todo eso. Sí. Me encanta. Bueno, y de todo... Y bueno, y aparte mis proyectos personales... Eso te iba a decir, que ahora preparando... estás metido algo, ¿no? Sí, estoy preparando un proyecto muy interesante, como ¿Aquí siempre, tienes pues... la basura? Muy bien. Para... Vamos a tirar los bigotes para que no se nos atasque el fregadero, que es importante. Esto lo vamos a poner a cero porque sí. Se está calentando demasiado. Demasiado. Y ahora lo que vamos a poner ahí son las cabezas de los langostinos. Sí, ahora vamos a poner... Yo siempre le machaco un ajito. Claro, para que tenga más sustancia, ¿no? Sí. Bueno, ¿y ese proyecto, Paco, que estás preparando ahora? Pues mira, es un proyecto de mi obra, digamos, no sé, a lo que es un proyecto ya mío, que hago uno o dos al año, y va a tratar sobre, como siempre, de un discurso social, ¿no?, de personajes y demás de la vida cotidiana, tanto de la televisión como de la vida real, ¿no? Y ando ahí, pues, enfrascado ahora, haciendo, pues, pintando en el estudio y también, bueno, cuando llego a casa, pues, tengo que seguir pintando porque
Y sin embargo, porque yo sé que eres tú el que cocinas, a pesar de estar enfrascado en este nuevo proyecto, te da tiempo a cocinar. Sí. Para toda tu tropa, que tienes una buena tropa. Pues sí, la verdad es que me da tiempo a cocinar porque al final te metes por la noche como una hora, ¿vale? O sea, ¿cocinas por la noche? Sí. Durante el día estoy en el taller, entonces pues no suelo... Yo suelo hacer como media ayuna y cuando cocino es por la noche. Entonces cocino para mi gente y así me relajo un poco antes de seguir pues con la rutina de mi trabajo. Bueno, una rutina que me encanta, por supuesto, pero que... Bueno, a todos nos gusta, pero bueno, todo tiene un límite, también te cansa y tienes que cambiar un poco de aire, es un poco el chip. Dentro de tu tropa, como digo yo, o de la mía, que también es como la tuya de grande, ¿te ha salido algún artista como tú? Pues sí, la verdad. Tienes una gimnasia magnífica. Sí, Triana es una atleta maravillosa. Ella sigue entrenando grupos de alto rendimiento. Y... Espérate, que igual está flojo ahora, ¿no? A ver. ¿Lo subimos un poquito? Un poquito solo. Esto se calienta enseguida, ¿sabes? Sí, la verdad es que está genial. ¿Ella sigue entrenando? Sí, entrenando grupos y también, bueno, pues puntuando porque también es jueza de gimnasia rítmica. Oye, qué maravilla, qué trayectoria ha llevado, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y bueno, porque pues... empezó como gimnasta. Sí, sí. Como muy buena gimnasta y mira ahora qué orgullo, ¿eh? La verdad que sí. Quieras que no, también es un arte, Paco. La verdad es que sí que es un arte porque aparte de ser un deporte muy sacrificado... Muy sacrificado. Ellos preparan unas coreografías que son verdadero lujo porque van acompañados de una buena, digamos, de una música que además eligen ellos expresamente para... cada proyecto que tienen en el tapiz, ¿no? Y la verdad, yo que mi hija Rocío ha sido gimnasta y muy buena hace muchos años y lo dejó por lo duro que era, cuando ya era campeona y tal, dijo que no quería seguir y claro, a una cosa que es un hobby, que no es un estudiar, pues tampoco la puedes obligar. Y era muy buena y yo lloré y pataleé, pero no hubo manera. ¿Qué necesitas? Un poco de vino. Hombre, claro. Tú pide por esa boca, aquí está la Barbie para darte lo que necesites. Pues mira, me alegro mucho del éxito de Triana. ¿Y los demás? Pues mira, tengo a Mario, que es restaurador, digamos, de hostelería. Tiene un restaurante aquí en Marbella. Lo vamos a tener que traer un día, ¿no? Pues ¿por qué no? Porque además cocina muy bien. ¿Sí tiene él un restaurante o él? Sí, él tiene un restaurante aquí. ¿Cómo se llama? Vamos a verlo, ¿no? Se llama Bermú. Uy, no me diga, ay, me lo dijiste que era de él, Herbert, o alguien me dijo que era de él, pero y además que me han hablado estupendamente bien de él. Sí, sí, sí. Y todavía no he ido, mira, asignatura pendiente. Bueno, pues luego me va a dar el teléfono que le voy a llamar yo. Pues... Y además con un padre así, tan artista y tan buen cocinero, el niño tiene que ser igual, ¿no? ¿Qué platos tiene allí? Bueno, pues hacen una cocina internacional, pero con mucho toque mediterráneo. ¿Vale? Ellos preparan la... ¿Te bajo esto, Paco? Sí. Te lo voy a poner en pausa mientras. Pausa. Vale. ¿Qué hace una cocina mediterránea? Sí. Ellos hacen, por ejemplo, bueno, la hacen internacional, pero le dan el toque mediterráneo, ¿vale? Preparan productos de la tierra, bastante buenos, pues... Allí. Naturales, siempre... Y cocinado siempre, pues, por un chef, ¿no? Hay un chef maravilloso, una chef. Ah, mira, que claro prepara, que sí. Prepara es que unos tenemos platos. Tenemos la cosa de que los chefs son siempre los que tienen el nombre, ¿no? Sí. Que hay muchas mujeres. Bueno, el lunes hubo un acto maravilloso en el Hotel Villa Padierna de Chef for Children, con niños con algún problemilla, quienes estuvieron cocinando con los mejores cocineros de España. O sea, que sí. En España podemos estar muy orgullosos... Sí, la verdad ...del cartel que tenemos de chefs. Y de chef mujer también. Sí. La verdad que, bueno, tienen esa cocina que aparte de ir a comer un plato, pues puedes tomar el aperitivo con unos boquerones en vinagre, unas almendritas... ¿Y horario todos los días? Pues ellos abren todos los días... Y creo que el día de descanso
no sé si es un jueves, allá me pillo. Te pierdes, bueno. Porque yo... ¿Cómo me dejas el teléfono de llamo? De todas formas, es, bueno, una, es un buen sitio artista, para... ¿Eh? O sea, sí, sí, sí. Eso... Sí, él le gusta mucho el tema de maridar, o sea, de los vinos. Él se preocupa bastante de tener una buena bodega para poder... Eso es importante, porque sí. Muchas personas van a los sitios según el vino que tengan. Claro. Y entonces, pues aparte del vermú, que es un vermú exquisito que se lo hacen especialmente para ellos. Oye, una el vermú parecía muy... que había pasado de moda, ¿no? Y sigue... No. Yo me acuerdo que mi madre, que cocinaba muy bien también, cocinaba con su vermú al lado. Y fíjate, claro. Tú, si hace años. Y decía, claro. ¿Qué pasa? ¿Que hoy nadie me ha preparado el vermú? Sí, sí. Y ella tenía su vermú al lado, pero parece que con los años se había perdido. Sí. Y no, ¿no? En casa de tu hijo siempre. Hay un buen vermú. Sí, sí. Ellos... Le preparan un vermú especial para ellos, que solamente lo tienen ellos allí. Y te lo o sea, sirven. Que no es de botella, es de especial de especial. Ellos. Especial, se lo prepara una pues marca muy importante. Ir, está por la zona del Escol, por ahí, ¿no? La avenida La Fontanilla. Fontanilla, es. Sí, la avenida La Fontanilla. La verdad es que para tomar el aperitivo, para comer, tienen de todo. Tienen una cecina maravillosa. Uy, qué rica la cecina. También. Bueno, los postres exquisitos. Pues nada, bueno. habrá que ir y habrá que traer al niño. ¿Matías? Mario. Mario. Yo sabía que empezaba por M. Bueno, pues ahí tenemos dos artistas, sí. la Triana, y Mario. Y Mario. Después tenemos a Borja, que su nombre artístico es Gonzo. Gonzo, pero en vez de dos O, son XX, ¿no? Gonzo. Lo tengo en el Facebook, sí. Sí, y él ya está haciendo giras por Latinoamérica porque es un gran músico y la verdad que ya, bueno, pues ya está componiendo para también para cantantes y demás y bueno, pues la verdad que sí. Que... Oye, pues tienes que estar muy orgulloso, Paco, que te han salido todos con unas ideas claras sí, y con sí. Una vena artística. Sí, sí, sí. Importante, ¿eh? Hombre. Y nada, está, bueno, Saúl, que es visual en una cadena de moda, también muy importante aquí en España. O sea, visual, que antes era escaparatista. Fíjate, bueno, pero se relaciona un poco con claro, el arte. Él ahora, bueno, pues tiene una tarea importante, que es preparar toda la tienda siempre antes de entrar los clientes para que todo esté apetecible, que todo esté bien montado, que todo estratégicamente para que atraerla. Y los cuatro están aquí. Sí. Qué bien. Sí. Porque eso de eso que dice la gente, lo del nido vacío, que yo por suerte no lo he experimentado, tú tampoco. No. Porque nos gusta tener nuestros polluelos. Aparte siempre, como sé lo que les gusta, le mando un WhatsApp y digo, el domingo hago esto. Y ahí acuden todos los peruanos a comer. O el sábado hago no sé cuánto. La verdad que qué bonito que no en todos los países pueden decir lo mismo. Los españoles somos muy dados a mantener la familia unida, por lo menos los de cierta edad. Es que la Veremos familia... a ver qué pasa en el futuro. La familia es un tesoro. A ver, la familia es la base piramidal de la sociedad, ¿no? Totalmente. Y es de donde salen la gente que ves por la calle, salen de la familia. Están en una. Cada uno tenemos nuestra familia. En la familia aprendemos, en la familia lloramos, sufrimos, nos divertimos, creamos. O sea, en la familia es casi lo más importante por lo que hay que luchar en esta vida. No solamente nosotros, sino, en fin, todos, los gobiernos, las instituciones y. Porque es lo más importante, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Paco. El otro día me preguntaba una compañera de aquí, de la tele, dice, ¿a ti, tu madre, qué te inculcó? Digo, pues a mí mi madre me inculcó los valores que tengo, claro. Las tradiciones, el valor de la familia, el amor a los demás, el amor a los animales. Y hoy en día, pues, gracias a Dios, eso se lo he inculcado yo a mis hijos. Sí. Y mis dos hijos que tienen niños también se lo están inculcando a los suyos. O sea, que yo creo que la familia es un pilar fundamental en nuestras vidas. Sí, ya lo creo. Bueno, y fíjate, hablando, por ejemplo, de la cocina, no sé si alguno tuyo te habrá salido cocinillas, pero yo, por ejemplo, sí. Bárbara, la mayor, ya últimamente, como sabe que estoy tan liada con el programa, llego y me sorprende con qué ha cocinado. ¡Guau! Wow. Sí, y tiene buena mano.
Tiene buena mano. Sí, sí, sí. Ayer hizo un pastel de carne gratinado. A mí que me gustan mucho los gratinados. Qué bueno. Y la verdad que estaba buenísimo, buenísimo. Ella no lo ve porque yo... ver el programa no lo ve, pero vamos, yo se lo, siempre hay alguien que se lo cuenta. Su madre ha hablado de ti, de que cocinas. Y Rocío, la pequeña, que tiene dos niños, pues también cocina bien. Y el otro que tengo en Valencia, que es coctelero, también cocina bien. O sea, al final la vena va, sale quedando. Y eso, para nosotros, para los padres, es un orgullo. Hombre, mira, la cocina además es un sitio, porque la cocina es un lugar de la casa, o sea, aparte yo creo de que es sea... Más, casi, casi el más importante. Sí, porque ahí... Aunque sea chica o grande, la gente se reúne a hablar, a tomar el vinito, al aperitivo, a esto, a lo otro. Y es un sitio que da gusto. Toda o sea, la vida me ha pasado lo mismo. En casa de mi madre, en mi casa, la reunión en la cocina. A mí que me gusta recibir, como me imagino que a ti también, cuando hay una merienda, una cena, una comida... Donde llegan primero es a la cocina. Claro. Y claro. Ahí te tomas la primera copa, si hay que ayudar, te ayudan. Y es el sitio de reunión, la cocina. Sí, me sí, encanta, sí, sí. Paco. Hombre, porque además, si saben que estás preparando algo bueno, pues entran, te saludan, miran de reojo, huelen. Y si les gusta, se quedan allí, se abren un vino y empieza exactamente. La. Exactamente. Si hay amistad y confianza, directamente se abren el vino. ¿Para qué vamos a engañarnos? Es, verdad. Es que es la verdad, que sí. Porque me imagino que a ti, al igual que a mí, te gusta recibir. Sí, la gente, bueno, en casa todo el día. La puerta está abierta, vamos. Entre amigos de mi hijo, Borja, que él está en casa, tiene su estudio y está siempre trabajando, componiendo. Llegan los amigos y mira, fulanito, venga, échate una cerveza. ¿Y qué estás haciendo? Mira, pruébalo, va, lo prueba y dice que bueno, venga, siéntate en el salón que te voy a llevar un plato. Dice, no, me pones una tapita, me lo como aquí contigo, venga. Y así, mi casa, vamos, cuando los días de fiesta, o sea, sábado y domingo, está la cocina a tope. ¿A tope? A tope, siempre. O sea, quiere decir que sábado y domingo dejas un poquito tu proyecto apartado. Sí. Para dedicarlo más a la familia. Sí. Sí, porque es importante. Además, a mí me gusta porque desde niño me han... Te voy a quitar esto para que no te desde estorbe. Niño en mi casa, pues, la cocina ha sido muy importante. Pues sí, lo que te decía yo, igual que a mí. O sea, la cocina, el buen comer, el bien recibir. Sí, sí. El sí. Tener siempre, el ser generoso con... Claro. Con las amistades, con la familia, con todo el mundo. Ese acto de cariño de pasa, tómate un vino, tómate... Eso es... Un esto es como en el Rocío, que por la puerta que pasan te ofrecen, tómate un vinito, tómate una tapita. Pues tu casa, al igual que la mía, son casas de recibir bien a la gente. De puertas abiertas. De puertas abiertas, esa palabra es muy bonita. Sí. De puertas abiertas. Yo no puedo tenerlas abiertas porque se me escapan las perras. Pero, bueno, yo tengo también animales. Tengo una Jiu Jitsu muy bonita. Y la verdad es que... Y tengo también un gato maravilloso. ¿Se llevan bien entre ellos? Sí, sí se llevan. En mi casa todos los animales... Son bien recibidos. Se llevan bien, porque no tienen otra. No tienen otra. Y la verdad que se llevan muy bien porque hay buena armonía siempre. ¡Qué maravilla! Y nos ven que tenemos buena armonía, pues ellos también. ¡Qué maravilla! Porque también el transmitirle a los hijos el amor a los animales es algo fundamental. Sí, sí. Algo fundamental. Yo por las noches cuando llego de trabajar, yo tengo dos que son como dos leonas, una pastora rusa y una golden, luego otra de aguas que esa la saca mi hija porque se enfrenta a todo el mundo, ahí vamos, ladra solo. Y una señora a dos metros me dice, aparte los perros. Y digo, pero digo, ¿cómo? Bueno. Perdone, perdone, que los aparte. Y me mordí la lengua para no decirle, pero si mis perros son más educados y más nobles que usted. Pero fui prudente. Qué bueno. ¿Y sabes lo que hice, Paco, para morderme la lengua? Cruzar la calle. Claro. Crucé la calle porque si no, no sé lo que hubiera salido por mi boca. Es que la verdad no lo entiendo porque... A ver, dime, aquí. Los animales... Los animales lo único que aportan es cariño, o sea... Por Dios, pero si son los más nobles, ¿no? Si les falta hablar. Sí, a veces se quedan así mirándote fijamente y tú dices, bueno, ¿qué quieres? Sí, 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 sí. Bueno, y hay veces que casi con la mirada y con los gestos se les entiende, ¿eh? Sí, vamos. Es verdad. Bueno, y entonces vamos a seguir con el proyecto, que nos hemos desviado con la familia, que es lo más importante, pero sí. ¿En qué consiste este proyecto que estás haciendo ahora aquí? En el que está, buenos días, Robert.
nuestro compañero Roberto, que viene para captarnos para las redes. Fideuá negra, muy rica, hecha por Paco. Gracias, Robert. Para que todo el mundo sepa que ahora mismo estamos en directo y que pueden vernos, porque, oye, lo ve mucho la gente. Este es el programa número 93. ¡Hala! ¡Hala! Estamos a punto ya de llegar a los 100, Dios mío. Que no son pocos. No son pocos, ¿no? Pues... Pero bueno, y se ve mucho y a la gente le gusta mucho todas las recetas que hacemos. Cuéntame, vamos a hablar un poco del proyecto, Paco. Pues mira, mi proyecto, normalmente... Yo empiezo a tomar notas, a hacer un registro de fotografías, tanto que las que yo tomo como las que encuentro en la red que se puedan utilizar, y ahí empiezo a hacer un archivo pues enorme. ¿Y eso qué vas haciendo, perdona, tomando notas? Sí, tomo, bueno, notas... ¿Bocetos? A veces, sí, bocetos, dibujos, sketch y mucha fotografía. ¿Mucha fotografía? Mucha fotografía porque la fotografía... de hecho, me inspira en el sentido de que cuando veo algún movimiento, alguna expresión... está flojito, ¿lo quieres más fuerte? Más fuerte, mucho, sí. Muy fuerte, ahí, ahí. Pues voy a poner el máximo porque... Sí, que hierva un poco. Está muy flojo. Que hierva un poco. Vale, sigue. Y los gestos, las expresiones, la luz que encuentro me dan pie a yo seguir con mi creación, ¿no? Y entonces, bueno, siempre hago un discurso social... En el sentido, bueno, pues me gusta, por ejemplo, captar imágenes cotidianas, de gente cotidiana, de gente que tú a lo mejor no piensas en ello en un momento dado, pero cuando vas a mi exposición, esos personajes te recuerdan siempre cosas, ¿no? Que es el sentido que yo le doy a mi obra, ¿no? Que cuando alguien vea, digamos, todo el conjunto de la obra, le traiga a la memoria... alguna situación que ha pasado cada uno en la vida y eso es lo que más o menos trato en mi proyecto, aparte de lo más valorado para mí, que es la luz, ¿no? O sea... De eso no te falta aquí en la bella. No. Llevar la luz al cuadro para que ese estudio, digamos, pues... sirva para que se comprenda mejor la obra, ¿no? Uh-huh. En eso es en lo que estás trabajando ahora. O sea, ahora mismo estás en el momento boceto, foto, sí. Captar imágenes de la vida cotidiana. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo te lleva ese proceso? ¿O pues, cuánto pretendes tú estar en esa etapa? Pues mira, normalmente el proceso de mi proyecto, yo no le pongo fin, al igual que no le pongo principio, ¿no? Entonces viene un día la historia, empiezo a pensar en un poquito en qué voy a hacer y se enciende la bombilla y empiezo a buscar imágenes. Y entonces puedo estar como 5, 6, 7 meses preparándolo. ¡Madre mía! Y de esos 6, 7 meses, ¿eliges lo que más te gusta o cómo decides lo que va a salir? Lo que decido... prácticamente ya está en un par de meses decidido, porque ya tengo un acopio de un archivo de fotografías, de unas 1000 fotografías más o menos, y de bocetos, que hago 20, 30, 40, 50, y después ya voy tirando de ahí para empezar cada obra, cada situación, cada momento, cada instante, y ya voy plasmándolo día a día. Y después de que ya has captado todo eso... y has elegido lo que vas a llevar a tus obras, sí. ¿Cuánto tiempo tardas en el...? Huele rico. Huele rico. Es que qué bien huelen los langostinos y todo este tipo de bichillos de mar. ¿Cómo habrá...? Bueno, hay gente pato que no les gusta, pero bueno. Bueno, pero el marisco es algo que yo creo que le gusta a casi todo el mundo. Bueno, yo tengo un nieto de 4 años que no le puedo llevar en el carrito a la compra porque dice, abuela, langostino, con la lengua de trapo, langostino, y el otro que tiene 5, langostino. Qué bueno. O sea, que se lo han aprendido muy bien. Bueno, entonces, una vez que ya... ¿Qué necesitas? Nada, voy a poner esto aquí. Tú pide por tu boca lo que necesites, que yo hoy soy tu pinche, hoy tienes pinche. ¿Cuántos eliges de todo eso? Pues, normalmente, cuando empiezo a pintar es que es definitivo, o sea... La elección ya está hecha. ¡Qué rico! Cuando empiezo a pintar, sí. Ya está hecha
La elección. Ya los tienes elegidos. Sí. Entonces... ¿Y en esta ocasión qué formato vas a utilizar, Paco? Pues mira, ahora mismo estoy haciendo un formato de 34 por 20 y tantos, no, 25 más o menos, uh-huh. en papel. Estoy haciendo, digamos, todo lo que es la obra en papel, porque el óleo en papel tiene un discurso muy bonito, porque en la tela tiene otro, en fin, tú pones un material en un... Tú pones el óleo en un material... Está bien, está bien. Sí, es que ha bajado un poquito al echar el ajito, ¿sabes? Claro, pero ahora claro. Se vuelve a subir. Sí. Dime, sigue. Me encanta y me interesa muchísimo, y a todo el mundo seguro que también. Me he perdido. Pues te lo digo yo. Según el material, ya sea tela o lienzo, es diferente el resultado. El óleo tiene un resultado distinto si lo pones en papel, y lo que es la plasticidad del óleo, que si lo pones en tela, ¿no? Entonces a mí ahora mismo el resultado que me da en el papel me sirve para lo que estoy haciendo, porque aparte de estar pintando, estoy estudiando un poco estudiando qué técnica es más favorable para hacer lo que estoy haciendo. ¿Y qué técnica vamos a investigar un pues, poco? Pues precisamente esa, ¿no? La del óleo sobre la el papel. La del óleo sobre el papel. Sí. Entonces, claro, cuando estás haciendo un proyecto, no solo estás pensando en el proyecto como discurso, sino que estás haciendo un estudio de valoración de materiales. Y esos materiales te dan un discurso que en ese momento tú, a razón de lo que estás diciendo, de lo que estás pintando, pues te lo está valorando el material, te está diciendo por aquí, por allí y tal, y te sirve después para otros proyectos, ¿no? Y es lo que tiene el estar, digamos, continuamente, pues... Evolucionando, porque la evolución del artista es muy importante, en el sentido ese. Renovarse o morir, porque si no, claro. Te va a quedar estancado. Claro, porque tú estás haciendo discursos durante toda la vida, ¿no? El artista está creando, pues, durante todos esos años que el artista tiene, una actividad continua, y entonces pues está investigando sobre su propio trabajo, ¿no? O sea, tú eres el artista y tu propio investigador de tu obra, ¿no? No solamente estás pintando, sino que estás haciendo una labor de investigación. Y de todo eso, Paco, de todas las técnicas, el papel, el óleo y todo, ¿con cuál te encuentras más a gusto cuando estás delante de ellas ejecutándolas? Pues en este momento con el papel. Con el papel. Sí. Hay momentos que no, hay momentos que dices tú, que estás con una tela, con un determinado tipo de lienzo, porque hay varios tipos de lienzos donde tú puedes trabajar. Hay lienzos de más o menos calidad, de más o menos texturas, y llega un momento que coges un tipo de tela que la encargas en el almacén, y ese tipo de tela te hace un discurso que a ti te favorece para el momento ese de tu trabajo, ¿no? Para eso que estás haciendo en ese momento. ¿Y qué formato es el que más te gusta trabajar? Pues mira, ahora mismo estoy trabajando en formato pequeño. Aunque yo realmente siempre he trabajado en formato grande. Por eso te lo pregunto, Paco. Porque el formato grande siempre me ha dado, pues, la posibilidad de hacer unos discursos muy completos sobre lo que estoy trabajando. Y entonces, pues, hay un poco de azúcar, ¿tienes? Sí, claro. Pero espérate y dime tú cuál de las dos es, porque no, creo que es esta. Esta sabe. Bueno, vale. Y,
Y bueno, le voy a echar una puntita de azúcar para quitar... Al tomate, sí, al ácido del tomate. Eso es lo que me preguntaba alguien. ¿Por qué le has echado azúcar? Pues muy sencillo, porque muchas veces el tomate... con el azúcar le mata un poquito el ácido. Sí. Y queda muy bien, yo también lo he hecho siempre. Paco, ¿y cuándo crees tú que este proyecto lo podremos ver? Los humanos que te queremos. Pues normalmente yo creo que hasta dentro de 7-8 meses no lo voy a presentar, porque estoy ahora mismo casi empezando, uh-huh. O sea, digamos, iniciando el proyecto, aunque tengo ya algunas obras terminadas, pues... tienes ya algunas terminadas. Sí. Quiero, digamos, seguir viendo el conjunto de obras hasta que yo esté más o menos satisfecho de lo que estoy haciendo, ¿no? Está clarísimo. ¿Cuántas crees tú que saldrán? Pues yo creo que saldrán como unas 50 obras o así. Más o menos. Bueno, la verdad que... Entre pequeñas y grandes, claro. Que tú que decías también que del mar, que vivimos en el mar, que te gustan todos los ingredientes de mar... ¿te inspira el mar a la hora de pintar? Mira, Picasso decía que te coja la inspiración trabajando. Me inspira el mar cuando veo el mar, si estoy trabajando. Si veo el mar... Vives bastante cerquita del mar, supongo, claro, que sigues viviendo, sí, en el mismo sitio. Sí. Sitio maravilloso. Si veo el mar tomándome una copita de vino de manzanilla... Ahí ya no pienso ni en pintar ni en nada. Te inspira más la copita de manzanilla que el mar. Ay, Dios mío. Oye, pues a mí sentarme con una cañita o con una copita de manzanilla, como hice el domingo en el kiosco Kitesurf, que está muy cerca tuyo, tienes que ir un día, de mi hija y de mi yerno. Ah, bueno. Y mirar el mar es que me sienta mejor la caña, me recargo de energía positiva, sí, para, sí, toda la, sí, semana, sí, sí. Y le doy gracias a Dios por vivir en Marbella con ese mar tan maravilloso. Sí, bueno, me bañé, por supuesto, yo voy, al mar y me baño. Y eso todavía te relaja más y te llena más de energía. Sí, sí, sí. Hombre, el mar, ahora que está haciendo buen tiempo, pues lo suyo es pegarse un bañito... Oh, fantástico. ...por las tardes, y así nos quitamos todas las... Las malas energías. Efectivamente, es que entras y se la gente me pone luego. ¡Qué valiente! Digo, valiente, ¿no? Es que yo no me lo pienso, yo no entro andando, no, así que no, cuanto puedo, borraca, me tiro de cabeza. Bueno, y mis nietos con 4 o 5 años... Ya te he visto yo en fotos ahí, claro, que vamos, eres más valiente que vaya. Nada, es que ahí hay que... Eres muy valiente. Yo ahora mismo, yo siempre le digo a la gente, no, un bañito, pero yo entro de puntillitas Qué gracioso. No te imagino yo, Paco, me voy a ir de espía un día a verte entrando de puntillitas. Pues si te vas allí a la Reserva de los Monteros, a la calle Los Realejos, abajo al kiosco, a mí me dirás dar los 2 primeros pasos, porque si no, claro, me doy la cabeza en la tierra. Claro, claro. Lo único que sí me pongo es, ¿cómo se llama esto? Escarpines a las piedras. Sí. Eso sí que no lo soporto. Y como alguna que otra hay siempre, pues entro con mis escarpines y cuando ya me llega aquí, y ahí me tiro. Hombre, no me hago 2.000 metros, ¿qué quieres que te diga? Bueno, tampoco hace falta. Salgo. Mira, 2.000 metros no hace falta. Con hacer unos larguitos y eso y un par de chapuzones ya tiene lo bastante. De verdad que sí. Bueno, me imagino, Paco, que tú, aparte de hacer lo tuyo, de cocinar, de estar feliz en familia con todos tus cachorros, también disfrutarás, porque eso sí te he visto yo, es de todos los actos culturales que tenemos en Marbella. Pues sí, la verdad es que también disfruto porque, es ahora mismo con la Mar Poética... Te iba a decir ahora mismo, ¿estás disfrutando de Mar Poética? Sí, sí, porque, bueno, algunas me las he perdido porque he tenido que estar obligadamente en otros sitios donde se hacían cosas que participo, pero que sí, muy bien, porque Neo Carmen Díaz pues ha hecho un proyecto de... Con tema de teatro y demás, sí, sí. Y el premio de poesía y todo maravilloso. Y la verdad que está muy bien, ¿no? Echo de menos un proyecto de artes plásticas que aquí se hacía antes, maravilloso, como tú sabes, la Bienal de Marbella, que se hacía hace años, que ya no se hace porque, en fin, vino un señor y la quitó, no sé por qué. Y bueno, con la excusa de que... No sería muy amante de la cultura. No, era más amante del dinero que de otra cosa. Y con la excusa siempre de que no hay presupuesto, pues no se hace nunca nada serio de... Pero en fin, ya llegará, ¿no? Hombre, digo claro yo. Que sí, todo llega en la vida. Sin día... Y sobre todo que, por ejemplo, el colectivo La Cabra hacéis cantidad de
actos y de trabajo, y es un grupo buenísimo en el que hay reunidos pintores, escultores, fotógrafos. Yo creo que ha sido una buena idea tener ese grupo, ¿no? Bueno, yo soy partidario de que más que grupos, que la corporación haga un censo de artistas, ¿no?, de la ciudad, porque aquí somos artistas plásticos que trabajemos directamente, seriamente con esto, pues 10 o 15 artistas que estamos con nuestra obra en museos de arte contemporáneo, estamos en sitios alrededor de España que nos llaman para hacer proyectos maravillosos. Y tenemos un currículum, bueno, tú lo sabes. Hombre, por favor. ¿Dónde tienes tú ahora mismo obra, Paco? Yo ahora mismo tengo en Justo Higiner. Aquí. Y bueno, tengo... ¿Pero Justo Higiner aquí en Marbella o en Madrid? Sí, porque también tienes Madrid. Bueno, la que tengo aquí vino de Madrid, del proyecto ese que sí, se hizo en Madrid. Sí, la he visto, sí. Y la verdad que, bueno, en Algeciras también, en el Museo de Algeciras. Y en fin, obra permanente en el Museo de Arte Contemporáneo de Málaga, en Italia también, en la Fundación Benetton, en fin, en la Biblioteca Nacional de Madrid también tengo también obra, y bueno. La verdad que es un extenso currículum y un orgullo, sí, para ti, ¿no? Porque sí, bueno. No debe ser tan fácil, ¿no?, llegar a todos esos sitios. Yo no soy de... Verás, yo no soy de darle mucha importancia a los currículums, porque... Soy más de ver la trayectoria de los artistas en el sentido de su evolución, ¿no? Y porque muchas veces hay artistas que no tienen mucho currículum y son verdaderos genios, ¿no? Porque hay gente que va con el currículum a todas partes, ¿no? Sí. Enseñándolo, y me parece que contigo. No tiene... Que lo importante es lo que valga sentido. La persona. Claro, claro. De su trayectoria. Totalmente de acuerdo. Un artista serio, un artista... comprometido, que evoluciona seriamente con su obra, pues no necesita prácticamente, porque el que entiende de arte ve prácticamente que ese artista tiene fondo. Vale, ¿no? Exactamente. Y ese es el caso tuyo, que a ti te conoce todo el mundo y te valora todo el mundo sin necesidad de saber si tienes obra en Italia, en Madrid o en Algeciras. Efectivamente. Te valoran por ti mismo, o te valoramos. Ese es el tema, ¿no? Que muchas veces aquí en todas partes, que hay artistas que van enseñando el currículum en todas partes. Es que eso está como muy de moda ahora, ¿no? Sí. Mándame el currículum. Y después resulta que la obra, pues, está un poquito parada, un poquito estancada, ¿no? Que no pasa nada, porque son válidos como todos, pero en vez de enseñar el currículum, pues lo que tienes que hacer es trabajar todos los días. Exactamente. Y siempre, bueno, cuando uno trabaja, el fruto está en que tu trabajo es bueno. Evolucionas y... ¿Y que cuántos años llevas tú dedicado al arte? Pues mira, yo cumplí 60 en octubre pasado. ¿Qué eres, Libra? Escorpio. Y entré con 14 años en la Escuela de Artes y Oficios en Sevilla... Y salí con 20 prácticamente, y desde entonces no he parado. Importante, ¿eh? Porque si sales, por mucho que hayas estudiado, te hayas preparado, pero te quedas ahí estancado, pero tú no, tú puedes salir y empezar. Claro, entonces empecé a trabajar en el taller de mi padre, en Sevilla, y de ahí ya pues me vine para acá. Hice el servicio militar obligatorio. No te libraste. No. No pudiste alegar nada. No. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? ¿Y cómo has visto tú, antes lo decíamos, que hay que evolucionar y renovarse o morir. ¿Cómo has visto tú, bajo tu punto de vista, tu evolución en tantos años? Bueno, sí, eres un chiquillo, pero vaya, eres un chiquillo. Hombre, yo sí, yo mentalmente soy un chiquillo. Porque muchas veces me llevo cada bronca en mi casa también, que no veo. No te preocupes, ya somos dos. Ya somos dos, que no llevamos bronca. Y claro, porque uno anda siempre haciendo tonterías, jugando y haciendo... Pero qué maravilla, eso es maravilloso. Ya. Seguir siendo niño, sí. Y seguir haciendo tonterías, ¿no? Claro. Eso que venga un hijo y te regañe porque tiene el cuarto desordenado. Normalmente suele ser mi hija la que me echa las broncas.
Es que son, sí, son más las que... Papá, ¿por qué eres así? Pon eso allí en su sitio, haz esto, haz aquello. Y eso que yo soy un maniático del orden, ¿eh? Pero vamos. Yo no, en mi caso tienen razón, Paco. Soy desordenada. Así que ese es el tema, ¿no? Y echar los calamares, esto antes, que es lo más así que tarda más. Vale. Vale. Se llama potón. Potón. Yo siempre le agrego un chorroncito más de vinagre, de aceite. De aceite. ¿Sabes? Aceite puro de oliva. Nos trajo mi amigo Alberto de Jaén, de Baeza. ¡Wow! Un rotario maravilloso que nos hizo unas cocochas. ¡Qué bueno! Que con gambones. Que casi nos morimos, y si nos ve, porque desde aquel día está encantado con el programa. Qué bueno. Me va a regalar también botellas de aceite para la cena del Rotary, que la tenemos el sábado, benéfica. Qué maravilla. Para Cudeca, en el Club Med. Qué maravilla. Nos vamos a cenar con este hotel, que ha abierto las puertas hace poco, y que la verdad es precioso, y nos están tratando muy bien para la cena. Ya el lunes hablaré, el martes no, que es fiesta. El martes hablaré de los resultados, que espero que sean muy buenos. Qué bueno, Paco, y aparte... del arte, de tu familia, de la cocina, ¿qué hobbies tienes tú? Pues tienes hobbies... que tener alguno, hijo. Pues mira, sí, me gusta hacer maquetas de aviones pequeñitas. ¿En serio? Maquetas de estas de miniatura. Sí, pero muy miniatura. Sí, bueno, de escala 72, una cosa pequeñita, sí, una cosa. Más difícil todavía. Pero con muchos detallitos, con muchas, ¿sabes? Y entonces eso me relaja mucho. Hombre, te tiene que relajar, porque y además tienes que tener una vista. Bueno, a veces utilizo una lupa grande porque... Claro, la tienes que utilizar. Porque, claro, oye, los años no pasan en balde y la pintura se ha llevado mucha parte de mi vista, ¿sabes? Claro, me imagino que el forzar la vista para la pintura... Claro. ¿Te ha pasado factura? Pues sí, sí. Tengo unas gafas progresivas, pero que la luz artificial desgasta mucho. ¿Pero tú normalmente, Paco, pintas con luz artificial? Sí. ¿O con natural? No, luz artificial. Bueno, en mi taller entra poca luz. He tenido talleres donde han entrado mucha luz. ¿Está en tu taller, te acuerdas? Sí. Un programa que hacía que se llamaba Arte Espacio. Sí. Pero claro, ahora estoy en el polígono hace ya unos años. ¿Ahora tienes el taller en el polígono? Sí. Y la ventana, pues, normalmente no coincide donde yo, en el sitio donde trabajo. Pero tengo una luz, digamos, una luz LED para trabajar. Entonces, esa luz me ayuda bastante y no me desgasta tanto como una luz, otra luz cualquiera, ¿no? Y la verdad que, bueno, hay pintores, sobre todo los pintores del siglo XX y principio, pues sí pintaban mucho con luz natural, porque la luz natural... es, digamos, la que te da los matices realmente de las cosas, ¿no? Claro. Y eso... Es que para todo. Para la gente, para, por ejemplo, los paisajistas, es muy importante. Fíjate, mira Antonio López. Verdad. Las obras que tiene del paisaje de Madrid, que son maravillosas. Y están todas hechas en el sitio, porque él trabaja con... Siempre del natural, por eso tarda. Eso es fantástico, el poder haciendo el trabajo que te apasiona en la calle, claro. con ese escenario. Así tarda 7-8 años en pintar un cuadro, pero claro, porque él dice, voy todos los días a las 10, y a las 10 pone el cuadro y si tiene la misma luz y está nublado no va. Cada maestrillo tiene su librillo. Claro, claro. Está clarísimo. Imagínate, porque si tú haces una foto, tienes la misma luz siempre, pero pues, si vas al natural, pues hoy está nublado, no vas. Mañana llueve, no vas. Y si hacen solamente 8 días de sol al año y has elegido un día de sol, pues son 8 días que vas nada más. Sin embargo, tú al hacerlo con artificial no para ningún día. Efectivamente, claro. O sea, no tienes ni un día libre. Yo no. Yo sí, bueno, los sábados y los domingos, que bueno, es cuando estoy en casa disfrutando. Y... Pero vamos, que días libres yo, aparte de que no los necesito, ¿no? Bueno, si me escucha mi señora, dirá, ¿cómo que no? ¿Qué ¿Y yo hago? Qué? Le voy a preguntar, ¿le doy? ¿Le pincho? Paco, yo te preguntaba qué hobbies tienes, a ver. ¿Te gusta ir a la playa? ¿Te gusta andar por el monte? Antes, ¿la fotografía sí. te gusta? Antes me gustaba la playa mucho.
Me gustaba, digo me gustaba porque... En pasado. En pasado, porque ahora me gusta menos. Por el, en el sentido de que el sol te quema mucho, después siempre. Por la... Vas y hay mucha gente. También. Y me gusta, y antes me gustaba ir para hacer fotos. También. Sobre todo por la parte del puerto deportivo, por el puerto este de pesquero que, sí. que tiene una las redes, los pescadores sí. con las redes, los la vida de los pescadores y todo eso, que eso es lo que a mí me, me gusta, ¿no? Y tengo, bueno, tengo 800.000 fotos de eso, de todos los años anteriores haciendo fotos de... Como eres ordenado, como tú mismo has confesado, supongo que tendrás un archivo muy, muy sí. bien hecho. Sí, tengo, no tengo más remedio porque cada vez que busco una foto, pues me voy a... pongo nombres claves para acordarme y siempre en mayúsculas porque si no, no los veo. Y entonces pues me voy al archivo y cojo la foto del puerto, de aquí, de allí, de tal, de la fiesta. Hombre, eso tal. Es una ventaja, porque sí. yo tengo muchísimas, muchísimas fotos, pero no las tengo ordenadas. El otro día me preguntaba un amigo, oye, he visto que ha muerto Sánchez Dragó y has puesto una foto entrevistándole. Ajá. A mí es una suerte porque por mí han pasado, pues, claro, que al principio estaba casi yo sola aquí en esta casa y tengo fotos con todo el mundo que he entrevistado. Y dice, cuando fallece alguien tú lo pones. Oye, son personajes que para mí es un orgullo sí, haber entrevistado. Sí. Dice, se supone que lo tienes todo muy ordenado. Digo, pues no, pero tengo un desorden organizado y sé dónde tengo cada cosa. Eso sí es verdad. ¿Cómo va esto, Paco? Esto va divino. Oh, ya lo veo. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente después? Una toma. Cosa. Ahí. Tijera y cuchillo. A ver si está ya blandita, ¿no? Sí. Casi, oh, casi. Sí. Casi. Eso está, vamos, vamos. Casi. Después del botón. Oye, pues lo del botón suena un poco feo, ¿eh? Sí, porque. Claro, Se llama así, ¿no? Sí, ¿es pota o potón? Bueno, pues es un calamar. Tampoco suena muy bien la pota. Es un animal. Llegas ahí a la pescadería, ¿me das tú una pota? ¿Me das tú un poco de potón? Te equivocas y no veas tú. Qué bueno. Hombre, se puede usar calamares, pero... Tú a mí me has pedido pota. No, potón. Porque además, mira, me gusta cuando... Que la gente vea que son productos más económicos y que el sabor sí, es verdad, ¿eh? No varía. Es baratito. ¿Vale? Es baratito, baratito. Por ejemplo, yo normalmente, bueno, pues uso esto o calamares. Y langostinos o gambones. No había gambones. Depende son de langostinos, que... pero fresquitos, muy frescos. Claro. Depende de lo que te quieras gastar. Usas una cosa o otra. Claro. Usas vale. una cosa o usas otra, ¿no? Y vale. echar los berberechos. Qué maravilla, qué rico los berberechos, oh, me encantan. Qué producto tan bueno. Sí. Los berberechos, la vieira. Que esto lo hace Salva por ahora. Eso y no, claro, eso lo tenemos que hacer, no lo no vamos a dejar aquí. Y no veas cómo claro. disfrutar la gente de... No, disfrutar, van a disfrutar un rato, aunque sea una cucharadita cada uno. Voy a ver cómo vamos de tiempo, Paco, que tú sabes. Sí, sí. Que sí. aunque ahora el programa es más largo, no, vamos bien. Tenemos una hora. Pero el tiempo solo aquí en televisión, sí, hijo. Sí, sí, sí. Tú lo sabes, ¿verdad? Hombre, ya lo creo. Pues... El vino ya no lo necesitas, ¿no? Bueno, lo dejamos. Lo dejamos porque a mí siempre me gusta echarle otro charroncito cuando... ¿Terminas? Sí, cuando perfecto. Termino. Muy bien. Antes de echar el fumé. Bueno, el fumé que ahora huele... Ahora con las... Que alimenta, el fumé huele que alimenta. Pues tú fíjate que con lo que yo cocino en mi casa, como tú, la fideuá no la he hecho. ¿No la has hecho? No, no la he hecho. Pues mira... Prefiero comérmela en la calle. Es muy fácil, como estás viendo. Facilísima. Ahora me van a decir, si alguno de mis hijos lo ha visto, ¿cuándo nos haces una fideuá? Que Paco la ha hecho muy rica. Es que está... Es muy fácil. Es muy fácil y además no tiene... Vamos, picar la verdura... Echar, yo primero siempre echo el ajo. Cuando está doradito, echo la cebolla suelta su agua y después echo el pimiento. Por ese orden. Luego el tomate. Y luego el tomate al final se hace con todo y coge ese sabor tan rico, ¿no? Tan... Bueno, y el azúcar, aunque sea para quitarle la acidez, también se carameliza sí. un poquito. Es necesario, es necesario. Y la verdad que sí. Y ahora, por último, lo que he hecho son los langostinos, ¿no? Sí. Bueno, y por último ya los fideos. Sí. Bueno, los fideos especiales de fideuá. Sí, que son la fideuá. Los que están sí, 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 sí. huecos por medio para que le entre la salsita.
Ahora querrás un colador, ¿no? Sí. Ahora cuando... Ay, pues aquí lo tenemos. Pues, básicamente... El tamaño de la sartén es que tenemos otra grande, divina, pero no la quiero usar. Esta vitro es muy caprichosa. ¿Tú con qué cocinas? ¿Con vitro, con fuego, con gas? A mí me gustaría cocinar. De hecho, voy a cambiar al gas. ¿Quieres otra bolsita? Sí, le voy a echar un par. Vale, tienes ahí, vale. Suelo cocinar con el vitro, pero a mí me encanta el gas. Porque la verdad, controlas mejor todo, el fuego, los tiempos, es otra historia. ¿Y con el fuego de antes te gustaba? ¿Con el fuego de toda la vida? Sí, sí, claro, el gas, el fuego de toda la vida, claro. ¿Ese te fuego gustaba? De, claro, porque el fuego de gas es lo como mejor controla las cosas. Los tiempos de todo y inclusive hasta el horno de gas, que yo he usado el horno de gas en mi casa mucho tiempo. Y la verdad que... ¿Utilizas mucho el horno? Porque el horno es muy socorrido para... El horno... A cualquier tipo de guiso, de receta... El horno en mi casa se usa todos los días. Claro, ¿tú ves? Porque aparte que todo sale muy sano... Sí. Estás preparando comida y estás haciendo otras cosas. Es verdad, eso es... Y además yo aquí en el programa, cuando hay un plato que va a tardar lo que sea, mientras meto uno en el horno... Y es muy, muy socorrido, la verdad que sí. Claro. Esto lo vamos a poner aquí, porque mañana voy a hacer yo también un guiso con eso, ¿sabes? Aprovecharlo. Yo aprovecho todo, sí, Paco. Sí, todo, todo. Porque la vida está muy cara. La vida... En el mercado te dejas ahí la cartera. Te dejas ahí, vamos. Pero es lo que hay. Porque, y no se tira nada. Porque todo sube, todo, cada día... Es terrible, ¿eh? Vamos. El otro día vino un invitado que dice, uy, qué aceite más malo tienes. Y digo, el más barato. Aunque aquí tratamos de que todo sea bueno, pero bueno. Hay que cocinar con... No, no. Pero el otro día nos trajo este señor aceite de Baeza y madre mía, qué aceite, era como para bebértelo, Paco. Claro. Era como para bebértelo. Es que... Pues mira, aquí lo tengo por si luego al terminar le quieres echar un chorrito de aceite que se llama Night y es de Baeza. Que me dejó aquí esta botellita. Ajá. Vamos a echarle ahora la fideuá, que se llama fideuá porque estos porque son fideos ¿no? Doblados. Yo lo digo así, fideos doblados. Fideos doblados. Fideos dobla. Es verdad, porque están hechos una rosquita. ¿Qué necesitas? Ah, la cuchara que te la he quitado yo. Yo que voy quitando todo. Ya está. Para ir limpiando. Esto, como decía mi padre, para descansar, está costeado, ¿eh? Porque tu padre cocinaba también, ¿no, Paco? Mucho, mucho. Ya de me hecho, lo contaste otra vez. Que de yo, ahí te ha venido a ti la vena culinaria, ¿no? De mi padre y de mi abuelo. Es verdad. En casa siempre cocinaban... Los días que ellos descansaban, cocinaban ellos. Ay, fíjate. Sí. ¿Y cuál era la receta estrella de tu padre? Porque en aquellos tiempos también era diferente la cocina. Hombre, claro. Ahora mi no padre, yo... Bueno, casi vale. Todo lo que he aprendido con él lo cocino ahora. Casi todo. Y él cocinaba mucho de puchero, de cuchara. De cuchara, mucho. Claro, que aquellos tiempos era la cuchara lo que primaba. Sí. Bueno, pues yo tengo un libro que te enseñaré un día así de gordo, que mi hermana se ha encargado de escribirlo a máquina y ponerlo todo junto, que son las recetas de mi madre. Ajá. Y es un libro maravilloso, por orden, carnes, pescados, increíble de todo lo que... Ya. ¿Está bien? Voy a chupar los dedos. Ya ves tú, hombre, es que la primera que lo voy a probar fue a ser yo. Hay gente que ha perdido relojes mojando en el... ¡Ah! No lo me lo puedo creer, en serio. Bueno. Qué bueno. Pues por eso mejor cocinar sin reloj. Claro, yo mira. Sí. Bueno, yo está porque mi amigo Pedro Narváez me la puso en Semana Santa y es la patrona de España, la Virgen del Pilar, ajá, la bandera de España y la Guardia Civil. La
como decía el chiquito, la meletérica. Exactamente. Y el otro día me preguntaba a mi nieto y se lo estuve explicando para que el arbolito es de chiquito, que sepan que la Virgen del Pilar es la patrona de España. Bueno, la banda de España no hace falta, la ven y dicen ¡viva España! Voy a hacer una carga a su abuela de enseñarle. ¡Qué bueno! Te voy a dejar ahí el aceite este, porque como es tan bueno, por si quieres... Espérate, no quiero que se... Sí. Pues yo la semana que... El mes que viene voy a ir a Baeza. ¿Vas a ir a Baeza? Sí. Pues te voy a dar el número de mi amigo, para que vayas a verle. Y siempre compro aceite. Tiene un alma... Ay, pues mira, te voy a dar el número de Alberto Luque, que es además un hombre maravilloso, que nos hizo unas cocochas que se saltaban las lágrimas, mejorando lo presente. Si es para comer, dame el número, porque, sí. Nosotros... Y tiene un cortijo, bueno, un olivar, y allí, pues aparte de que cocina también como tú todos los días. ¡Qué bien! Sí, es un gran chef y una gran persona. Y te va a encantar conocerle. Pues te daré el número, pero vamos, te lo voy a dar luego antes de que te vayas. Sí, o me lo mandas por WhatsApp mejor. Te lo mando. Porque así no lo pierdo. Y bueno, le va a encantar conocerte y a ti te va a encantar conocerle a él. Claro. Esa zona nos gusta mucho porque además... ¿Tú te acuerdas del restaurante Juanito, ahí en Baeza? Hombre. Ya murieron él y su mujer, que él venía a la Semana Gastronómica de Santiago. Sí, ¿no? Venía todos los años. Y es un personaje, pero un pedazo de... Yo no sé si en aquella época tendría alguna silla Michelin, eso no me acuerdo, pero sí que venía todos los años. Tú te acordarás que Santiago, nuestro querido Santiago, hacía una vez al año una Semana Gastronómica. Sí, magnífico. Magnífico. Que nos trataba, como siempre, maravillosamente bien, porque él es un ser maravilloso. Y traía a lo mejor de España. Y ahí conocí yo los mejores cocineros de España, la verdad. Te voy a dar un trapo, lo voy a sacar yo. Esto es fundamental, el ir limpiando. Sí, para que no se nos acumule luego el trabajo cuando terminemos. Para que no me echen la bronca. No, por Dios, a ti nunca. Me la echan a mí. Aunque sea la pinche, me la echan a mí. Bueno, esto está ya nique. Ahora vamos a bajar un poquito el fuego. Pues mira, eso nada más que esta barrita, la bajamos ahí. Ahí. Ah, igual le baja demasiado. Mira tú, a ver. A ver, está bien. Vinito no quieres más, ¿no? No. Bueno, igual lo quieres, pero de otra manera, ¿no? Fresquito y... Eso sí, pero aquí no puede ser. Ah, aquí no puede ser. Pero no puede ser porque a nivel nacional, tú sabes, que en las televisiones no se puede. Ah, no, claro. O sea, que no es cosa nuestra. No, porque además... Que no es cosa nuestra. Tú sabes, ¿no? Esta no la necesitas ya la sal. No, a ver. ¿No? A ver. Está en su punto. Está en su punto. Está bueno, total. Es que este hombre ve una mina. ¿Tienes una cucharita? Sí, claro que sí, ahora mismo. Una para ti y otra para mí. Yo también la quiero probar. Voy a ver cómo está la para mí. La pasta. Ya está casi. Bueno, la pasta. Esa pasta se hace muy rápido, ¿verdad? Sí. La pasta de fideitos y todo eso. Normalmente cuando el fuego es más ancho, pues no hay que mover tanto. Ese es el problema que tengo. Pero bueno, no pasa nada porque hay confianza. Ese es el problemilla que tengo ahí. Que no se puede mover de ahí. Bueno, está todo limpito. Ahí. ¡Hala! ¿Qué tal? Le queda unos minutos, pero el sabor está riquísimo. Sí, ¿no? Sí. Bueno, hay que pillarlo, como dice mi compañero Rubio, con forraje. No solo la salsa. Sí, vamos, sí. Yo lo que quiero probarlo, pero es con forraje. Ahí, con ahí, algún langostino, un trocito de potón, un berberecho, con algo de eso. Si no, no tiene gracia esto. No tiene gracia, ¿no? A más lo rápido que se hace. Sí, la verdad que... Pues mira, el otro día este señor, Alberto Luque, de Baeza, que te voy a dar ahora el número, trajo él de su casa una paellera más grande que esta, que bueno, esto es una sartén, para hacer las cocochas. Y esa sí era de inducción. Y bueno, pues y lo trajo él todo.
Trajo una bolsa de cocoches. Qué maravilla. Pues yo te voy a decir una cosa, yo no las comía desde que antes que mi madre se marchó, que mi madre cocinaba también como nosotros y como él, y cuando iba pues yo a verla me hacía todo lo que me gustaba. Claro. Lógico, ¿no? Hace como un mes o así. ¿Las probaste? ¿Las comiste? Probé en... ¿Dónde fue? En Sevilla. Hombre, en Sevilla. Sevilla es sitio que se come muy bien. Sí, Sevilla las probé, no las iba... Ah, no, pero mira, yendo para Sevilla... En un restaurante que hay en... Es, bueno, es una venta grande, donde para todo el mundo para desayunar. Y ahí las probé. No, digo, las cocochas aquí, digo, las voy a pedir. Y fue una cosa escandalosa de rica. De buena. Buah. ¿Tú por dónde sueles ir a Sevilla? ¿Por Morón y por ahí o por los barrios? Por los barrios. Igual que yo. Sí. Sí, y mucho más cómodo, hombre, ¿eh? Y cerca. Yo desde que descubrí eso, ya la carretera de Ronda, que hay veces que he vuelto del Rocío y yo no sé ni cómo he bajado. Carretera de Ronda tiene un peligro muy grande, enorme. Y es innecesario cogerla ya porque no tiene sentido que va. Buscarse lo que no, exactamente. La historia ahí en esa carretera tan, vale, tan peligrosa, porque la verdad por los barrios se va muy bien. Va estupendamente. Y coger la autovía luego a Sevilla y sí. Va estupendamente. ¿Tú vas mucho por Sevilla? Bueno, no todo lo, no que, todo lo que me quisieras. Gusta, pero ¿la feria te gusta, ya que estamos en plena feria? La ¿vale? feria me gustaba. ¿Te gustaba? Me gustaba mucho, pero como cada vez huyo de más de los bullicios... Sí. Nunca mejor dicho, del pues, mundanal ruido. No suelo ir, ¿no? No suelo ir porque no... Bueno, si voy en feria, me quedo por el centro y voy a los sitios de... Voy al Rinconcillo, voy a la Bodega Góngora, voy a los sitios donde hay... Ese gusto a, ay, qué maravilla. A Sevilla de que qué maravilla. Ya hace años que no voy también, pero por trabajo, no me da tiempo. Pero es una maravilla, desde luego que sí. Ahora creo que este año es terrible la cantidad de gente que hay. Con ese ansia después de la pandemia de salir y de divertirnos y de disfrutar. Hombre, además, creo que este año es terrible como está aquello. Además, no sé si hoy van a hacer 30 y tantos grados. Sí, eso es lo que he visto yo. Yo me despierto con el informativo de la mañana. Y lo que he oído es eso, que iban a llegar hasta los 39. ¡Qué horror! Vestida, bueno, a mí me encanta vestirme de gitana. Me gusta más que un tonto una tiza, pero ¿te imaginas a 39 grados? Es que... Con la manga por aquí, ceñida hasta abajo, sin poder hacer pipí. ¡Ay, gracias! Mira, es que un berberecho. ¡Qué afortunada soy! Para que pela, ¿no? Hombre, un poquito. Si soplas un poco, te... Qué detalle, Paco. Como te he dicho, lo del forraje. No, aparte que el berberecho es uno de los... Ay, me encanta. De las cosas más exquisitas que tiene el mar, ¿no? Ay, sí. El mar es todo exquisito, todo. Sí. Pero el berberecho, ¿eh? Y solo le haces un poco de vapor. ¿Y qué me dices de las zamburiñas? Oh. Yo las descubrí cuando uno de mis hijos, el pequeño, el que es coctelero, vivía en Asturias. Y claro, yo me dedicaba, yo donde tengo un techo, ahí voy. O sea, que no me ofrezca nunca a tu casa. Y fui un montón de veces y descubrí la zamburiña. Qué bueno. Bendito sea Dios. Paco, esto está de lujo. Esto está para ponerle una calle en Marbella, porque es donde mejor. Qué bueno. Oh. Pero tengo que probar el potón. Todo, todo. Ahora en la cuchara te echas un poquito de esto, de lo otro. Y bueno, esto es un plato. La gente debe decir, no, mira, esta cómo se pone, cómo zampa, qué buen saque tiene. Claro, sí, estoy yo de bien. Estos platos son para disfrutarlos. Hombre. Y ya te digo, va a mojar pan también porque, a ver. Pues, Paco, te voy a hacer una confidencia ya de última hora que vamos a terminar el programa. A mí no me gusta el dulce. ¿No? No. Mm. Lo único que me gustan son las tortitas con nata. Oh. Y mira por dónde, que esta mañana antes de ir al fisio voy a un sitio que han puesto estupendo de desayunos y a tomarme un café. Y de repente las veo anunciadas, digo, hoy voy a pecar. Y me he tomado unas tortitas con nata, caramelo y frutas que no se las salta un torero. Eso es un gran pecado, ¿eh? Mortal. Pero Paco, me han sentado gloria bendita. He venido más contenta a trabajar que nada. No, yo vengo siempre contenta. Pero he hecho una foto y se la he mandado a mis hijas. Dice, anda que ya te vale. Lo malo, Paco, es que he descubierto dónde son. Ajá. Y no quiero coger el camino muy sí, a menudo. Sí. Paco, lo voy a probar y nos vamos a despedir, venga, ¿vale? Venga.
porque yo tengo que probar ahora la fideuá, a ver cómo está. Hay un trocito de potón, que es lo que yo quería. Paco, muchísimas gracias por haber venido, por haber hecho un hueco en tu proyecto. Enhorabuena por todas las trayectorias de tus hijos y todos tus éxitos. Y enhorabuena por ser tan buenísimo cocinero. Que bueno, parece un profesional. Voy a tener que poner aquí en el programa Estrella Michelin, no, Estrella Barbie. Y darte una. Voy a ver cómo está y me despido hasta mañana, que tendremos otro invitado. Que no sé lo que me hará, pero algo rico seguro. Buenísimo. El potón está de lujo. Paco, bueno, mil gracias. A ti, guapa. A ustedes que pasen una tarde estupendísima de miércoles, disfrutando de este tiempo que tenemos tan maravilloso, y sean muy felices, que en la vida hay que ser feliz, porque es muy corta, hay que aprovecharla todo lo que se pueda. Así es. ¿Verdad que sí, Paco? Hasta mañana. Enhorabuena por todo, Paco. Gracias. Gracias.